amigos, estoy aquí otra vez con otro tutorial en el que os quiero explicar cómo optimizar los recursos del PC. El tutorial se va a dividir en varios apartados que me han sido muy útiles y que espero que os sirvan a vosotros también. El primer truco que vamos a hacer, tenéis que ir al comando ejecutar. Y podéis ir apretando la tecla Windows o WinKey más R, más la tecla R. Se os abrirá la ventanita ejecutar. Entonces tenéis que teclear el comando msconfig. Msconfig. Una vez lo tengáis tecleado, le dais a aceptar. Y se os abre esta ventana de configuración del sistema. Entonces, en primer lugar, vamos al arranque. Aquí os voy a decir un pequeño truco para ahorrar unos segundos al iniciar el programa, el ordenador. Y sería, si le dieseis a esta lengüeta sin arranque de aquí, que lo que os haría es que nos apareciese el logotipo de Windows al arrancar. Yo, la verdad, me arranca bien, me tarda poco en arrancar, no lo tengo quitado. Me gusta ver, ¿no?, como el logotipo, cómo se me inicia. Pero bueno, que sepáis que poniendo la casilla esta, no os aparecería el logotipo y os ahorraría unos segunditos. No sé si son 5 o 6 segunditos al arrancar, porque consume bastante. Esto es uno de los pequeños trucos. El que sí yo encuentro útil, es este que os voy a enseñar. Tenéis que entrar en opciones avanzadas. Esto se os abre esta ventana y yo os explico. Normalmente por defecto solo viene activado un núcleo de los núcleos que tengáis en el procesador. Entonces, por defecto, esta casilla viene desactivada y normalmente viene con un 1 nada más. En mi caso yo tengo un Core 2 Duo y es muy fácil saber los núcleos que tenemos, tanto si es un Core 2 Duo como es un i3, un i5, un i7 de Intel. Es simplemente apretando la casilla, entonces desplegando el desplegable este, os aparecerán los núcleos que tenéis. En mi caso, como yo sé que solo tengo dos, pues tengo estos dos. Si fuese otro, pues a lo mejor nos vendrían 4, 6 o incluso me parece hasta 8 núcleos dentro de un mismo procesador. Entonces podríais activar los núcleos que quisierais de vuestro procesador. Entonces así trabajaría más optimizado el procesador. ¿Vale? En este caso es un 2. Normalmente por defecto viene con uno solo activado, pues le ponéis el 2. También os quiero explicar que podéis poner una cantidad máxima de memoria, pero también tenéis que saber que si no lo hacéis bien, Windows os limitará la cantidad de memoria RAM que tengáis. Y por ese motivo yo simplemente os hago el comentario y como podéis ver no la tengo activada la casilla porque me ha dado algún problemita. Lo único que hace es limitarme la cantidad de memoria RAM. Al final puedo gestionar menos operaciones por segundo de la memoria RAM. Y por eso os hago el comentario de que se puede hacer, pero que hay que hacerlo bien y que yo no lo tengo activado. Una vez tengáis marcados los núcleos que tengáis de vuestro procesador, dais a aceptar, aplicar y aceptar. Luego os pedirá reiniciar. Ahora os voy a enseñar cómo aprovechar para cargar el núcleo en la memoria RAM. Y eso es volviendo a apretar los comandos tecla WinKey o Windows más R. Y en vez de poner el comando msconfig, vamos a poner regedit. Antes os quiero explicar que esto es un. Hay que saber un poquito dónde va uno tocando, yendo con un poco de vista,
no tendréis ningún problema, pero si os equivocáis y tocáis otras cosas que no debéis, podréis ya desconfigurar el sistema del ordenador y tener problemas. ¿Vale? Entonces tenéis que hacerlo con cuidado y siguiendo bien los pasos. Bueno, os encontraréis el registro así. Tenéis que ir entonces a Hail HK Local Machine. Le dais al desplegable. Dais al desplegable de System. Dais al desplegable de Current Control Set. Dais al desplegable de Control. Y aquí tenéis que localizar la que se llama Session Manager. Vamos bajando hasta que lo localizamos. Aquí está. Le volvemos a dar al desplegable y tenemos que localizar Memory Management. Este de aquí. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es entrar. Le dais doble clic y os aparecerán aquí en la parte de la derecha una serie de claves. Entonces, para cargar el núcleo en la memoria RAM, tenéis que localizar el que pone Disable Paging Executive. Aquí insisto en que, aunque haya sacado los datos de prensa especializada y a través de internet, tenéis que tener en cuenta que el registro es una parte muy delicada. Entonces, tenéis que tener muy claro bien lo que vais haciendo en cada momento antes de modificar algo. En el caso de que, por ejemplo, no os apareciese Disable Paging Executive, aunque se pueda crear la clave, yo no os lo recomiendo, porque podréis producir un fallo en el sistema operativo, entonces perderlo todo y tener que formatear. Si seguís los pasos como os estoy indicando, no tenéis por qué tener ningún problema. Entonces, para modificar la clave, os ponéis encima con el botón de la izquierda, le dais al de la derecha y entráis en modificar. Se os abrirá para poder editar el valor de Word en este caso, y en principio tiene que veniros con un 0. Si os viene con un 1, ya no tenéis que hacer nada. Pero si os viene con un 0, le podéis poner el valor 1, que quede en hexadecimal, y aceptar. Entonces ya tendréis modificado este valor y la RAM, el núcleo cargará la RAM y gestionará un poquito más deprisa. Después de todo esto, tendréis que reiniciar. Y entonces ya estarán activas todas las modificaciones que hayamos hecho. Ahora vamos a el siguiente truco. Vais a Inicio, Equipo, con el botón de la derecha, vais a Propiedades. Una vez en esta ventana, vais a Configuración avanzada del sistema. En la sección que pone Rendimiento, Efectos visuales, Programación del procesador, Uso de memoria y memoria virtual, que es lo que nos interesa, entréis en Configuración. Aquí podríais desactivar alguna casilla, como habilitar el estilo Visual Glass, y ganaríais algo para poder procesar con más velocidad, ya que el efecto visual consume bastantes recursos del sistema. Pero lo que nos interesa es opciones avanzadas. Y en la sección memoria virtual, esto es el archivo de paginación, que no es nada más que una parte del disco duro que Windows la usa como si fuese memoria RAM. Para acceder a la memoria virtual debéis entrar en cambiar. Bueno, la pregunta del millón es qué cantidad del tamaño del archivo de paginación, cuál debe ser. Después de informarme a través de prensa especializada, la recomendación es entre unos 2 gigas y unos 2 gigas y medio. Además, es preferible tener un archivo de paginación personalizado, ya que se crea de manera permanente en el disco duro y tarda menos en el arranque del sistema. También deberías intentar crear el archivo de paginación en un disco duro distinto al del sistema de las aplicaciones. Pero como podrás ver, yo solo tengo uno
y también me funciona bien. Lo que nunca deberías de hacer es desactivar la memoria virtual, por mucha memoria RAM que tengas, porque si no el rendimiento del sistema caería en picado. Bueno, ahora vamos a pasar a la práctica. Si no habéis entrado nunca, la primera vez os encontraréis esta casilla marcada, que lo administra automáticamente Windows. Entonces, para poder personalizar el tamaño de la memoria virtual, debéis quitar la casilla esta. Entonces, si no estaba marcada esta otra, tendréis que marcarla y aquí ya podréis cambiar el tamaño del archivo. En este caso yo voy a poner pues un tamaño de 2 gigas, 2000, y pongo desde tamaño inicial 2000 a tamaño máximo 4000. Sería entrar dentro, podéis modificar los valores, ¿vale? Entonces, una vez tengáis puesto el valor que queráis, del inicial y el máximo, le dais a establecer. Si quisieras cambiar a otro disco duro diferente al de la unidad del sistema, tendrías que darle a sin archivo de paginación y luego a establecer. Después os pondríais encima del disco duro donde quisierais establecer el archivo de paginación y podríais seguir como referencia la recomendación que os pone. Siempre teniendo en cuenta que esto es el tamaño inicial y no superar nunca los 2 gigas o 2 gigas y medio de máximo, de tamaño máximo. Por ejemplo, en este caso, aquí me da la recomendación de 6.129, pues yo le pondría 8.129 como tamaño máximo. Después sería establecer. Si luego quisierais utilizar el otro disco duro del sistema para otras partes para otras tareas del sistema, pues sería igual ponerse encima del disco duro y ir a mirar la recomendación que os pusiera, pero siempre teniendo en cuenta que la suma de los dos, en el caso anterior que os he dicho que pondríamos de 6.129 a 8.129, si quisiéramos ponerle al otro archivo de paginación, no pondría el tamaño máximo 8.129, pondría solo 7.129 y reservaría 1.000 para el otro archivo de paginación. Y sería lo mismo. Por ejemplo, pondríamos de 1.000 de tamaño inicial a 2.000 de tamaño máximo. Y luego sería establecer. Cuando hubieseis terminado con todo, es aceptar. Os saldrá una ventanita en la que os diga reiniciar. En el caso de que no se le cierre la ventanita, sería darle en aplicar a las ventanas que vayan saliendo, aceptar, y si no se os reiniciase, pues yo iría a reiniciarlo directamente. Ahora en pantalla os pondré un ejemplo de cómo un ejemplo para que podáis ver cuál es un tamaño adecuado para dos discos duros. Bueno, con esto ya me despido de vosotros amigos y espero que os sea de utilidad este tutorial. Venga, un saludo, adiós.